Por primera vez en la historia, portugueses y españoles estamos convocando a realizar conjuntamente una huelga general ibérica en un mismo día, el 14 de noviembre, así como las amplias movilizaciones que tendrán lugar ese mismo día en Grecia, Irlanda, Italia y otros países europeos, pone más de manifiesto que nunca lo que desde estas mismas páginas venimos repitiendo insistentemente desde comienzos de 2010. La existencia de un centro exterior, Berlín y el FMI, que está en el origen de todos los ataques que padecemos, imponiendo draconianos planes de ajuste y recortes sin límites a los países intervenidos y bajo amenaza de intervención. Lo han reafirmado los sindicatos convocantes al denunciar cómo las instituciones europeas están supeditadas al dictado de los intereses de algunos países como Alemania, o como a todos los efectos nuestro país ya está intervenido y ya está ajustándose el plan de recortes dictado desde las instancias europeas. La lucha contra la intervención exterior y, en consecuencia, la exigencia de una política soberana y autónoma de los mandatos del FMI y Merkel se sitúa así, objetivamente y por primera vez, en un plano destacado de la convocatoria del 14 de noviembre. La conciencia antihegemonista de situar en el blanco el proyecto de saqueo de Washington y Berlín sobre nuestro país se abre paso. Y el 14 de noviembre, las consignas de intervención no y de no nos da la gana ser una provincia de la banca alemana deben ser un clamor unánime que recorra todo el país. Al mismo tiempo, los sindicatos convocantes, Comisiones Obreras, UGT, USO y CGT, y la Cumbre Social, que agrupa a 150 entidades que representan a 900 asociaciones de todo tipo, ha hecho extensivo el llamamiento a participar en la huelga general no solo a los trabajadores, sino también a los parados, los pensionistas, las amas de casa, los comerciantes, en definitiva, al 90% de la población que estamos sufriendo las consecuencias de un conjunto de agresiones intolerables contra nuestras condiciones de vida y trabajo. El 14 de noviembre, todos los parados a unirse a los piquetes informativos para paralizar el país. Que ningún jubilado acuda al ambulatorio ese día. Que todas las amas de casa hagan sus compras el día anterior. Que ningún padre lleve al colegio a sus hijos. Que todos los comerciantes echen las persianas. Está en juego nuestro futuro y el de nuestros hijos y nietos.